yo estaba en un grupo en lo que era antes Johnny Dream, que es el Río Club. Ahí nosotros teníamos un grupito cuando estábamos estudiando en la escuela, Hernán, José Carlos y yo, que le pusimos el grupo Jibacoa. Estábamos tocando en el Johnny cuando un día se apareció Tony Valdés. Y cuando oyó lo que estaba pasando, la sonoridad, la forma de tocar de José Carlos, la forma de tocar de casi todos nosotros, de Hernán. Y cuando terminamos de tocar, recuerdo que nos llamó para un pasillo que había allí y empezó a conversar con nosotros. O sea, entre él y Nicolás Reynoso, nos propusieron formar una agrupación para hacer algo completamente diferente a lo que hasta ese momento se estaba haciendo, algo más experimental. Nos reunimos en casa de Tony, fuimos ayudados por muchas personas, Armando en primer lugar, Romeo, Leonardo Acosta, Sergio Vitier, Mario Guamaceda, Tato Quiñones, Horacio Hernández, el padre del negro Hernández, Vaquero, no recuerdo su nombre, que era una persona de la unidad, Vera, el hermano de Maite Vera, todos ellos nos ayudaron en muchos aspectos. Y la dirección, Tony se la delega a Nicolás Reynoso, que era el que más experiencia tenía. Y Nicolás, bueno, se hace cargo de la dirección musical del grupo. Recuerdo que se hacían muchos conciertos populares en la calle. Y uno de ellos fue en el Parque de Villalón, que está frente a lo que es el Teatro Amadeo Roldán. Ahí ese concierto fue el inicio de Afrocuba. Y ahí estamos, míralo ahí, tocando con Bobby. Y Bobby es el que empieza junto con esta gente a reunirse con Nicolás y ellos. Y entonces les propone que yo esté en un proyecto con otros músicos que venían de Amadeo, porque yo no era de Amadeo, y ellos son... te das cuenta que es ahí yo tocando con Bobby, eso en 1977 estamos hablando. Nicolás Reynoso, un conocedor de género, como no había muchos en esa época, incluso de la teoría, y de las armonías y de los cifrados y de muchas cosas interesantes que es necesario saber. Y eso no lo estudias en la escuela. Tony Valdés era el mejor batería de jazz que había, yo creo, en ese momento, de un swing, pues yo creo que sin igual. No creo que había otro mejor que él, honestamente. La ritmática que se trabajaba era una ritmática que tenía bastante que ver con la música, con las raíces de la música afrocubana y bueno, los cantos. Siempre en Afrocuba siempre hubo cantos. Siempre el primero era Chembo, Anselmo Feble, fue el primero que hacía los cantos folclóricos en Afrocuba. Chembo, cuando llega a Afrocuba, él dice, tengo que aportar. Y él aporta todos los cantos, todo eso que después hizo síntesis. El primero que pasó esas cosas al jazz y a la música cubana contemporánea fue Chembo en Afrocuba. Para Suayo, cantando y con los carapachos y caracoles y cosas. Y nosotros detrás haciendo una instrumentación muy, digamos, contemporánea. Era como un jazz contemporáneo, verdaderamente. Una de las cosas que lograron era que no aparecían en escena con ningún papel. Unos papeles dificilísimos, complicados, tanto como Irakere y a veces más. Había que aprenderse todo aquello de memoria porque la idea de ellos era salir así, limpio. Y era un reto porque para ganarle la pelea a Irakere con otro grupo, con otro genio, como Carlitos Puerto, Carlos Emilio Morales, Paquito, Arturo, en fin, ¡plá! Y el propio Chucho, que era un monstruo. Ahí no determinaba la academia, ahí lo que determinaba era la calle, la fuerza que tenía el Afrocuba. Cuando el Chembo, tú lo ves ahí tirado, que hacía toda la ceremonia, de ahí tocaba, cantaba. ¿Cómo ellos manejaron esos elementos? Siempre fue muy original. Y José Carlos Acosta fue un músico muy importante de esa época. A mí me gustaría mencionarlo porque él escribió pues la mayoría de las canciones que en ese momento fueron importantes dentro de esa etapa del grupo.
Yo recuerdo el tumbado de Mazamorra, que tenía dos partes. Una como si fuera un son cha-cha, un son cha, así. Y una segunda parte que había un rompimiento de ritmo que deja así. Fernando Acosta, José Carlos, Robertico y Nicolás Reynoso. Este bajista que yo no me acordaba cómo se llama Angelito, él dijo ahora el nombre. Este es René Luis Toledo, este es Chembo, ese es Tony Verde que está tocando la batería, ese es Mayito que está ahí y ese es el nombre. Ese fue el grupo inicial Afrocuba. Ese es el verdadero. En cuanto al premio para el mejor improvisador fue para Fernando Acosta, saxo soprano del grupo Afrocuba. El jurado era Chucho Valdés, Armando Romeo y no recuerdo quién más. Y bueno, salimos el primer premio de composición en mi caso y de improvisación Fernando Acosta. Este grupo recibió además el premio EGREN, que consiste en la grabación de un larga duración con interpretaciones suyas y este artículo que habla sobre todo el concurso del UNIAC de ese año. Yo recuerdo que se grabó el tema de Fernando Acosta, que yo te decía que creo que se llama María, me parece, que empieza con una introducción de flauta muy linda que hizo, que grabó Germán. Ahí se grabó Canto para el Eguá, Mazamorra y En Lloró mi Ñancué. Sé que hay más. Ah, Por Ojo a los Verdes. Ahí, en 24 horas, puedes preguntarle a Fernando que está ahí. Se grabó el disco ese entero de arriba abajo, que fue la única oportunidad que tuvimos de grabar. Ese disco nunca lo vimos. Yo me vine a enterar de la existencia de ese disco cuando una vez fui a México con un artista trabajando y alguien me dijo que existía en una compañía de disco que se llamaba Algo de la Cultura Nacional. Eso fue una etapa un poco frustrante para nosotros en el sentido de que ¿dónde está esto que acabamos de hacer? ¿Y dónde está el hecho de que podamos empezar a trabajar como un grupo, con plantilla, con una estructura, que ya estemos funcionando como, digamos, Iraquer o Aragón, o las orquestas que ya estaban, que estaban constituidas? Nosotros queríamos eso. Como que nosotros sentíamos que estábamos así como navegando contra una corriente. Estábamos navegando contra una corriente que en cualquier momento podíamos estallar. Aquí hubo un espectáculo muy importante que se llamó El Habana Jam. La fecha ahora no la recuerdo, pero El Habana Jam fue un evento en el que vino todo lo más importante posiblemente que estaba sucediendo en Estados Unidos en aquella época. CBS vino a Cuba y se hizo una especie de vitrina de los grupos jóvenes en el cabaret al aire libre Pino Mar. Que recuerdo que yo fui para allá con Tony Valdés y Nicolás Reynoso y estábamos antes de eso caminando por ahí, por la playa, y de pronto empezamos a ver en la playa como si fuera una alucinación, que estaba Joss Aviñón, estaba Pastorius, estaba John McLaughlin, estaba, bueno, toda la estrella del jazz del momento. Participamos de las actividades colaterales, como se llama. Entonces nos pusieron a tocar en la playa. Nos mandaron a tocar en un lugar en el Médano, en la playa, en Santa María. Un escenario de esto montado ahí a la gente, a los turistas, o a parte de la delegación que venía en ese momento. Y yo recuerdo estar tocando ahí y veo a Jaco Pastorio como a 15 metros donde estábamos tocando nosotros con una grabadora, grabando lo que nosotros estábamos tocando. Estoy en México y me invitan a ver el concierto de Madonna. Y estaba yo con Luis Conte, que es un percusionista muy importante cubano, y le menciono, él me dice, no, ¿y en Cuba dónde tú tocabas? No, yo, pues yo estuve en un grupo muy importante en Cuba, se llamó Afrocuba. Cuando le digo eso, él me dice, no puede ser. No me digas que tú tocaste en Afrocuba, espérate un momento. Entonces le avisa al batería que venía con Madonna en ese momento, que es nada más y nada menos que Omar Joaquín. Entonces Omar Joaquín viene y él le cuenta, mira, este tipo que estás aquí delante de ti tocó con Afrocuba, fue saxofonista de Afrocuba. Y Omar Joaquín empezó a decir una cantidad de cosas. Él no, dice, no puedo creer que al fin yo conozca a alguien que tocó en ese grupo. A mí Pastorio, Jaco Pastorio, me puso una grabación de ustedes en Nueva York
y nos volvimos locos todos viendo Afro Cuba. No podíamos creerlo. ¿Dónde había salido ese grupo? ¿Por qué ese grupo no había estado en el Habana allá? ¿Por qué no había estado? Porque ellos lo habían puesto a tocar ahí en una tarima en la playa. La oportunidad de llegar a Afro Cuba en el 1979, cuando Aira, que era ganador de un Grammy con varios compromisos internacionales, se le hacía imposible participar en un festival de jazz en Finlandia. Había un solo sustituto posible, que hubiera asombrado al público y la crítica, tal como Aira Kerr un año antes. Pero entonces aparece un oscuro funcionario de la agencia que controlaba los viajes de artistas cubanas al exterior y por motivos personales propone al delegado y administrador del grupo, Anselmo Feble, que asuma la dirección y el grupo viaja al exterior bajo la condición de que eliminen a su director, Nicolás Reynoso. Yo agrego, y a Tony Valdés, los problemas políticos. El resultado no se hace esperar, el grupo se divide en dos y el problema llega hasta los tribunales. Con apoyo oficial, Febles obtiene el derecho a conservar el nombre original del grupo, pero el viaje nunca se realiza. ¿Qué pasa? Que el bajista que estaba con nosotros en ese momento, que era Quiñones, no encontró justo que eso estuviera sucediendo. Pero antes de hacer lo correcto también, que era haber dicho, pues a ver, o no, esto hay que pararlo y vamos a conversarlos todos juntos. Él fue el que comenzó con Nicolás. Y por supuesto, eso fue una traición que vio Nicolás con respecto a su amigo Chembo, ¿entiendes? Y visto así, sí es una traición. Mi salida del grupo se debió a la mala actitud de mis compañeros con esas dos personas, con Tony Valdés y Nicolás Reynoso. La verdad que la historia había sido medio truculenta, medio que nos habíamos peleado, nos habíamos enojado unos con otros, que no vale la pena hablar de eso en detalle ahora, pero sí estaba todo desarmado, el grupo estaba desarmado. Acto seguido vino Mariel, se fueron, se fue René Luis, que era importante, Chembo se fue, ya no estaba, imagínate tú, se fueron dos agentes importantes, entra Omar, otro universo. Empezaron los cambios, como por ejemplo la sesión de metales de tres saxofones y una trompeta pasó a ser una sesión de dos trompetas y un saxofón. Quisimos entonces darle una dimensión un poco más amplia al grupo. Sabíamos que estaba empezando, estaba ya interesado mucho el público en la cuestión medio salsera, medio, no se llamaba salsa cuando eso, era timba, qué sé yo. Nunca abandonamos la música de concierto, pero empezamos a hacer algunos temas ya un poquito más hacia lo bailable, vamos a decirlo así. Qué sensación cuando la vi de Omar Hernández. Una lata y un palo, después posteriormente con una lata y un palo, que precisamente yo creo que es uno de los temas más conocidos de Afro Cuba, increíble, que lo cantaba Eddie Peñalver. Hicimos un disco muy importante, Dile Que Vuelvo se llama el disco. Con canciones de Omar fabulosas, los textos un disparate, pero la música fabulosa. Sí, estaba interesante, muy interesante el proyecto, pero había muchos bloques, había verdaderamente no estaba hecho como digamos los Bambán, que Fonmel sabía perfectamente cómo hacer la música para que para el bailador. Nosotros más que nada, pues si no había un bloque, no había un solo por en medio, algo. Un solo de flicón, un solo de saxofón, un solo de piano. Pues para nosotros, pues, como que no tenía mucho sentido. Nos dimos cuenta que eso no era comercial. Entonces, cada vez más comercial, cada vez más comercial. Y caímos en el baile y en lo que Afro Cuba no era. Nos llaman de la empresa y nos dicen que hay un viaje. Ese fue nuestro primer viaje, un viaje a Surinam. Entonces, Surinam, ¿dónde está eso? Nosotros... ¿Qué vamos a hacer en Surinam? Surinam, 20 de julio, una embajada cultural cubana debutó aquí con extraordinario éxito de
destacándose las interpretaciones de la música popular y la danza folclórica. El presidente de Surinam, Randall Mercier, asistió a la actuación anoche de la delegación integrada por el grupo moderno Los Textos, el conjunto bailable Afrocuba y el elenco de la danza del tercer mundo. Esto fue en Surinam. Esa fue la primera salida. Y ahí, ¿ves? Yo era el director con los directores, estaba muy mal. Yo recuerdo que en el año 82 el grupo viajó a Europa. Apareció un viaje para Finlandia. Y bueno, nada, llegamos a Finlandia y empezamos a tocar ahí en un nightclub y en un club de jazz, dentro de un hotel muy famoso en Finlandia que se llamaba el Hotel Esperia. Tuvimos que montar mucha música pop de moda, como de Cool and the Gang y de Earth, Wind & Fire, tú sabes, todas esas cosas tuvimos que montar porque tocábamos en discotecas. Lo más interesante que sucedió con eso, yo creo, que es que el empresario que nos llevó se hizo amigo y dijo, no, ustedes verdaderamente son un grupo de jazz. Ustedes tienen que tocar en ese contexto. Y entonces él nos consiguió una persona y nos organizaron una primera gira desde ahí a los clubes de jazz de Europa. Y de buenas a primeras, nosotros nos encontrábamos en Inglaterra, en el Ronnie Scott. Yo no lo podía creer, digo, pero ¿cómo es esto? Ahí estaba preocupado. Ahí estuvimos una semana entera y entablamos una relación con el dueño de Ron Scott, que era Pete King. Con Pete hicimos una amistad. Pete se quedó encantado de la música cubana y de lo que nosotros hacíamos. La gente se impresionaron mucho con las presentaciones afrocubanas, la verdad que fue impactante. Y después, con el tiempo, empezamos a ir frecuentemente y empezó a ir Iraquere también. Por ahí existe la equivocación, no es porque me duela tanto ni mucho menos, pero sí me gustaría recalcar que el primer grupo contratado en Inglaterra, en ese club fuimos nosotros, fue Afrocuba. Que decía aquí en la izquierda Afrocuba y aquí en la derecha decía Iraquere. O sea, son los dos grupos que iban a Ronnie Scott, pero el primero fue Afrocuba. Una vez que conocimos a Eddie Mercury, este cantante, más bien productor, que también tenía una habilidad de cantar, para cantar, vino con ideas, vio el grupo, le impresionó muchísimo y quiso hacer algo que realmente, realmente fue algo interesante. Fuimos a tocar a un festival de Varadero. En ese festival de Varadero tocamos con este cantante. Creo que gustó muchísimo el proyecto, fue muy interesante. Ahí cantamos una canción que el coro decía tan hermosa, tan peligrosa, coros así. De ahí salió un disco, se hizo un disco, nos metimos en el estudio de Legre en un mes entero, grabamos toda esa música, se hizo un disco maravilloso que no existe. El fin de la cosa, vinieron los abogados de Estados Unidos porque había una gira. La gente va a decir, a este hombre no estará inflando cosas. Pero lo que estoy diciendo es la verdad. Se estaba organizando una gira con Cool and the Gang donde nosotros íbamos a abrir los conciertos de Cool and the Gang en Estados Unidos. Esa gira la estaban organizando los managers de él y los abogados. Y estaba organizándose el merchandising, cómo iba a ser Cuba con K, es Cuba y todos los logos, todas esas cosas se estaban haciendo. Y el último día después de la grabación, cuando estamos viendo la mezcla, llega el abogado y dice, esto es absolutamente imposible. Ellos son músicos que viven en Cuba y hay un bloqueo contra Cuba. Y pues las cláusulas dicen que ustedes no pueden trabajar con músicos que radican, que viven en Cuba. Yo te voy a decir, algunos amigos, como yo vengo de la trova, algunos amigos de mi entorno
dudaban que ese experimento resultara. Porque había como una gran contradicción entre la potencia que representaba Afrocuba y la vocecita que yo tengo. Sí, la gente decía, oye, eso es aceite y vinagre, eso... En un momento determinado tengo la imagen de Silvio Rodríguez que llegó al estudio de arriba de pronto. Creo que él andaba haciendo algo por aquí abajo. No sé si estaba haciendo alguna producción o alguna grabación. Y de pronto entra en el estudio y se sintió la sonoridad de Afrocuba y me di cuenta de que le llamó la atención. Muchas veces la gente me llegaba, me decían, oye, Fernando, ustedes han aflojado mucho. ¿Cómo es posible? Ustedes eran un grupo que tenían un proyecto propio. ¿Cómo ustedes se van a poner a acompañar a Silvio Rodríguez y de trabajar con otra gente? Ustedes tienen que hacerlo ustedes tienen que luchar, ustedes tienen que creer en su proyecto, ustedes no pueden estarse dejando llevar por las circunstancias. Y lo veían de esa manera. Él tuvo una visión muy grande, porque cuando a mí me dijeron Afrocuba y Silvio Rodríguez, yo me quedé así, yo decía, bueno, pero no me cabe, o sea, no me hallo, no me daba cuenta cómo podía sonar, ¿vale? Era un trabajo muy artístico, muy intelectual, muy conceptual, de ponernos a cómo debe sonar esta letra, cómo debe sonar esta canción, qué debe, cómo dar las imágenes que traía sus canciones, sus letras, y qué musicalmente nosotros podíamos aportar a eso. Recuerdo que Oriente desapareció en Elisa, yo estaba estudiando en Elisa, Oriente también. Oriente desapareció con una partitura de trompeta de Cauce y Azares. Me robe, ven acá, vamos a probar esto. A Oriente le gustaba probar las cosas. Bueno, como todo el mundo. Y me puso la partitura ahí en el piano. Mira a ver cómo suena esto. Para. Con una trompeta nada más. Para. Por haber a papá, pepo, paró. Se comprendió en función de qué se estaba. Y eso lo fuimos descubriendo entre todos, poco a poco. Trabajando. Cuando una cosa molestaba, oye, o toca más bajito, o en vez de aquí, en este otro lugar. O sea, y eso se fue descubriendo, y fue un descubrimiento colectivo también, ¿no? En todo el texto, todas las canciones de Silvio, allá adentro había un espíritu. Yo siempre lo imaginé así, un espíritu musical que Oriente era capaz de extractarlo y llevarlo al piano, que estar eso. Y después tú lo escuchabas. Tanto es así que la gente no se imagina, como bien tú dices, la gente no se imagina las canciones de Causas y Azares, de esos discos, la gente no se lo imagina sin el acompañamiento de Afrocuba. Oriente, tú sabes por qué es un gran arreglista, porque siempre le oí decir una cosa que es muy inteligente. Él siempre decía, todo lo que yo hago, no se equivoquen, yo no arreglo nada, todo lo que yo hago está en la música. Si la música no me dice, yo no puedo hacer nada. Él era muy joven, pero ya tenía esa madurez. Se daba cuenta de que la materia prima estaba o no estaba. Año 80 y tantos. Causa de Azar. Este fue el primero que grabamos. Hay una canción para mí en el trabajo con Silvio que pongo siempre como ejemplo, que fue muy interesante, y es Causas y Azares. Causas y Azares sufrió muchísimas transformaciones. Causas y Azares empezaba ba, 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 toda la banda completa, con un arreglo completo de toda la banda sonando toda. Y se le quitaba esto, se quitaba este otro detalle, se transformaba esto, el otro. Y toda esa introducción, todo ese preludio y toda esa primera parte A de la canción era con toda la banda sonando completa. Y bueno, Silvio un día dijo, oye, ¿por qué no le quitamos? Esto es demasiado denso el arreglo. Nada es perfecto. Nada es perfecto. Es la verdad. Y aspirar a la perfección es una vanidad humana. Comprensible. Pero realmente bastante difícil. Yo creo que es un disco extraordinario. Causas y Azares. Entonces empezamos a quitar cosas y terminamos
empezando con nada, con la clave, con la trompeta, haciendo un solito que se fue integrando, después va. Pero la canción empezó solamente así, una fachada, como un primer sonido grande, y enseguida se reducía a nada el arreglo. Y eso fue maravilloso. Incluso a principios de Causas y Azares hay una parte en que parece un 3 el que está tocando y es el bajo. Es el bajo. Y digo, Oriente, me tengo que estudiar bien este solo, porque está difícil la tonalidad. Digo, dale, estúdialo, pero ese solo va. Tú tienes que hacerme un solo ahí de trompeta, porque esa parte del son, después de los armónicos que hace Omar Hernández. Las cosas que yo le voy a hacer a Omar, el acompañamiento, además siempre lo hacía distinto. No vayan a pensar que lo hacía como está en el disco. Te Conozco, por ejemplo, que lo hacíamos prácticamente guitarra y bajo. Hubo días así en que yo casi paraba de tocar porque era tan interesante, tan atractivo lo que él estaba haciendo, que lo que tenía ganas era soltar la guitarra y ponerme a escuchar. Ahí Gillo hacía un solo ahí, que él empezaba sobre el registro central agudo, pero iba ascendiendo hacia el sobreagudo y terminaba, pero en una nota altísima por ahí arriba. Y siempre lo hizo bien, en vivo. ¿Qué tiempos aquellos? Hernán, cualquier tema, cualquier cosa que venía, Hernán sabía cómo un acorde ponerlo así. O así ponerlo así, depende de lo que hiciera falta para el momento. Y la flexibilidad que tenía y además la musicalidad de que sonara pianístico. El trabajo de Gillo y de Fernando, por favor, excelente. Fernando hacía una introducción en El Jardín de la Noche con el soprano. Que aquello, cualquiera se podía erizar con aquello. Esta es la foto con Silvio donde empezó la gira por la patria. Vinimos peinando el país. Hicimos 35 conciertos. De verdad que nos la pasamos súper bien nosotros en esa gira por la patria que hicimos, desde que subimos al Pico Turquino caminando. Recuerdo a Teo que ya cuando bajaba del Pico Turquino le dolían mucho las piernas y venía en un burro. Entonces Teo era un tipo muy alto. Y cuando yo veo a Teo en un burro arrastrando los pies, digo, ¿qué es esto? Era una cosa surrealista, las cosas que vimos nosotros. Muy anécdotas muy simpáticas de todas las cosas que nos pasaron. Y lo último fue la Plaza de la Revolución, que fue un concierto así, vaya. Yo no estaba bien de voz ese día porque habíamos hecho, el concierto anterior lo habíamos hecho en Güines, en una plaza donde había mucho polvo y había viento. Y me tragué el polvero aquel, y yo estaba ronco el día del concierto. La única vez que estuve ronco en toda la gira. Me tenía que pasar, es como el bautizo, ¿no? Cuando yo tuve la oportunidad de tocar concierto aquí en la Plaza de la Revolución, ver el mar de gente cantando, disfrutando de ese trabajo, eso es increíble, eso es indescifrable. Pues aquí andamos, después de 33 años, en el Auditorio Nacional, donde se hizo uno de los conciertos más importantes de la gira con Silvio en el año 86, hace 33 años. Aquí había más de 6.000 personas, y donde empezamos a darnos cuenta de la importancia que tenía el proyecto que estábamos haciendo, el trabajo que estábamos haciendo con Silvio, no solo dentro de Cuba, sino fuera de Cuba. Estuvimos tocando en Buenos Aires, estuvimos tocando haciendo 5 conciertos en una semana en un lugar que se llama Luna Park, que es un lugar grande, que según decían allí es un lugar que cabían como 14, 15 mil personas, pero entraban 17.
porque las escaleras estaban llenas de gente, apretujadas uno con otro, repleto, repleto. Bueno, primero fue Eclipse de Sol, ese fue el primero, y después Sobrevolando. Ya los temas en Sobrevolando eran unos temas que estaban bastante avanzados musicalmente. Yo pienso que un poco fuera de época. Allá vivían temas muy interesantes como Carrusel, Mahama, A.E.I.O.U. Siempre estuvimos buscando un lugar donde poder tener una peña, un lugar donde nosotros poder hacer conciertos. Una vez cada cierto tiempo, o dos o tres veces en el mes. Y resulta ser, no sé cómo fue que se logró que llegáramos aquí a este teatro. Teníamos un espacio donde ensayábamos en el Cine Acapulco, ensayábamos diariamente, teníamos un espacio para seguir haciendo música, y ahí nosotros seguimos trabajando nosotros como grupo individualmente y dábamos conciertos ahí. Se invitaron personalidades, en una peña invitamos a Chucho Valdés, en otra peña invitamos a Silvio Rodríguez y después hicimos un intercambio con el grupo Opus 13. También eso fue muy bonito. Y entonces te puedo imaginar de repente cuando me toca trabajar con ese grupo, los temas que él había tocado, a su manera de tocar, además una manera de tocar que todo el mundo sabe. Oscarito era uno de los músicos más, para mí, entender, como lo veía. Quizás como soy baterista también, tengo ese criterio, pero para mí Oscarito era uno de los pilares más grandes que tenía Afrocuba. Yo decía, wow, Mañengo, aquí, hoy te va todo. Y dije, wow, voy a hacer lo que sé hacer y voy a disfrutar lo que más me gusta, que es tocar esto. Y si la gente lo comparte, pues qué bueno, ¿no? Qué bien, que así fue, la gente lo compartió. De repente estaban esos jóvenes que iban primero a ver a Silvio, después querían vernos a nosotros. Y ya no les extrañaba cuando Silvio no estaba en el Acapulco con nosotros, nosotros dábamos los conciertos, y los jóvenes venían a escuchar. Gente joven, gente que no tenía nada que ver con el público de nosotros, en realidad, venían a escucharnos también y se convirtieron en público de nosotros. Llenar este teatro no es nada fácil. Como tú estás viendo, mira, la capacidad que tiene este, no sé decirte exactamente cuántas personas caben, pero ahí se puede notar. Y nada de que no estamos diciendo de que esa hilera era de alemanes, aquella era de franceses. No, no, pudiera que a lo mejor había uno o dos mexicanos o un puertorriqueño, pero la mayoría de las personas que venían aquí eran cubanos y eran personas jóvenes. Nosotros estábamos en un escalón bastante alto. Estábamos viajando el mundo entero, teníamos los recursos necesarios, teníamos audio. Estábamos contentos haciendo el trabajo que hacíamos, disfrutando, teníamos un público que nos admiraba, que nos quería. Teníamos una banda que sonaba maravillosamente bien y estábamos trabajando con, yo creo que con una de las personas más importantes en el mundo de la canción y de la poesía. Pero hay intereses y hay diferencias de caracteres. Y tú puedes estar de acuerdo con algo o no. Era un grupo lleno de talentos, como te dije al principio. Y yo te dije que en algún momento yo quise salirme a los dos años aproximadamente, porque el proyecto inicialmente era para un solo año y de pronto vi que ya estaba en el segundo año. Y yo dije, bueno, no me puedo casar con esto tampoco, no puedo estar toda la vida. Y Teo me dijo, por tu madre, compadre, ahora no, danos un tiempito más porque, coño, tú eres una cosa cohesionante aquí en el grupo. Y es que cada uno quería salir a hacer lo suyo. Estábamos en Costa Rica,
haciendo nuestro último concierto en Costa Rica. Fuimos invitados por Oscar Arias, presidente de Costa Rica, en ese momento, y estábamos nosotros sonando súper bien. Y ya había músicos que dentro del grupo que ya se iban a separar del grupo, que se iban a salir. Por eso yo insistí tanto, cuando estuve ahí, en que todos lograran manifestarse en el grupo. Porque si es una sola voz, siempre otros talentos parecidos, semejantes, se sienten limitados, ¿te das cuenta? Y eso es un factor que hace que aquello vaya creciendo, que la cazuela vaya cogiendo presión, ¿tú te das cuenta? No hubo compresión en ese aspecto. No sé, Oriente percibía las cosas de otra manera. Y entonces no fue posible el buscar una forma honorable, ¿no?, para resolver eso. Toda esa separación pues fue molesta, porque Silvio también había dicho, nosotros somos un equipo maravilloso, nos llevamos súper bien, ¿cómo nos vamos a separar? ¿Cómo se van y gente? Es decir, tratábamos de mediar entre lo que pasaba entre Oriente y otros músicos. Y yo, después de eso, me quedé en el Afrocuba, pero un Afrocuba desarticulado, después de esa gira, ¿no? Un Afrocuba que ya no tenía gente fundamental. Cuarto Espacio, que fue el grupo que se separó de Afrocuba, en el que estaba Hernán, en el que estaba Fernando Carbeiro, el Teo, que estaba Omar, que formaron después con Jimmy Bradley en la batería. Ese grupo ya prácticamente estaba ya armado. Éramos puntales ahí en Afrocuba. No éramos líder ninguno, pero éramos era como una sociedad donde había criterios que había que, vamos, se discutía o no, en fin, había que respetar eso. Una vez que salimos nosotros, se quedó uno solo tomando las decisiones. Y era un desastre, tanto en el escenario como artísticamente, no resultó. Yo era también un invitado ahí, ¿te das cuenta? Entonces ahí yo sí, en esas cosas sí que no tenía el más mínimo voz ni voto, ni quería tampoco, porque eso era un asunto interno ya del grupo. Yo creo que todas estas cosas vienen por las malas decisiones, por la falta de, muchas veces, de ética, de pensamiento, de conciliar ideas, de diálogo, de entender que teníamos un proyecto maravilloso juntos. Un buen líder aprende estas cosas y sabe que estas cosas suceden y tiene que velar por eso y cuidar eso. Afrocuba no lo tuvo y eso lo llevó al fracaso en este sentido, en las relaciones humanas. De haber cuidado eso a tiempo, el trabajo de Afrocuba pudiera haber durado mucho más tiempo, con los integrantes que tenía y el trabajo con Silvio también. Pero era imposible para Silvio mantener una relación de trabajo con un grupo que estaba dañado. Yo siempre me di cuenta de que ese era un grupo excepcional. Al menos, no sé si otras etapas de Afrocuba fueron igual, pero esa reunió músicos realmente excepcionales. Eso fue un momento así, los Beatles, una cosa así. Oriente continúa con el espacio de él, buscó los nuevos músicos y se armó nuevamente la banda. Llegó un cantante muy bueno, muy bueno, Amaury Gutiérrez, que Amaury vino a completar un espacio muy grande. Seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas. Después de eso,
fuimos a un festival cervantino en México y fue bien, nos fue bien en México, pero ahí ya después de eso fue la última vez que yo vi a Oriente físicamente. Hablaba con él por teléfono y todo, pero él se quedó, después que nos regresamos, una parte del grupo se regresó y se quedó en México. Estuvimos pensándolo, ahí estaba Fernando Acosta también. Estuvimos pensando, estaba Osmani Sánchez, y pensando y pensando, bueno, ¿qué hacemos con esto? Cuando Oriente decidió salir del grupo y quedarse por allá por México. Y pensando, hasta que en una de esas nos llenamos de valor y dijimos, vamos a echar para adelante y vamos a empezar a hacer música. Era una pena que aquello se perdiera, porque realmente lo que ellos conseguían, no conmigo, no tocando lo mío, cuando se reunían a tocar lo de ellos, era increíble, compadre. Después me salí, hice yo mi cuarteto de jazz y empecé a hacer yo mi proyecto y empecé yo a proyectar mi vida por otro lado, porque ya yo no tenía nada que ver con el Afrocuba. Eso no tenía nada que ver con el Afrocuba que yo ayudé a formar y con el que, en el que yo participé y con las ideas que yo... Si todo se fue desarmando así de una manera muy extraña. Costó mucho trabajo poder rearmar el grupo y eso lo logramos. Lo logramos, logramos que el grupo subsistiera, que volviera, pero causó un agotamiento muy grande en mí y en el mismo Mayito. Y yo me sentía un poquito cansado y tenía necesidad también de ya de empezar a hacer algo diferente, otra cosa. Iraquere fue a Chile con Silvio y tocaron los arreglos de Afrocuba. Y cuentan por ahí que hasta el mismo Chucho, yo no tengo la... No quiero decir que Chucho me lo dijo a mí, pero tengo hasta la misma... Y tengo la idea de que alguien me contó que Chucho había dicho, chico, esto no hay que hacer falta cambiarlo, esto está perfecto, esto no hay que hacerle nada. Hay que tocar los arreglos tal y como están. Palabras de Chucho Valdés, que no es cualquiera, dijo... Silvio, eso es intocable. Eso es así. Chapó. Y es verdad. Es verdad. Eso es un momento en que cuajan, en que los dioses, las musas, la... no sé, baja el duende, como dice. Y el que ocurre, ocurre. Eso ocurre o no ocurre. Y ahí ocurrió. Y es una suerte haber sido parte de esa experiencia.